contamos que confirman que 150 dominicanos viven en el Líbano, señores. Ay. Que están fuera de zona afectada por bombardeos. Qué bueno. Eso nos acaban de informar. Pero la Cancillería recomendó a todos los dominicanos abandonar el Líbano mientras las opciones de vuelos comerciales estén disponibles. Y ya ustedes saben, ¿verdad?, que las cosas se pueden complicar. 150 dominicanos viven en el Líbano. Estamos dispersos por todos lados. Y ¿a dónde viven? En el Líbano. Y precisamente la zona, la situación se ha puesto bastante complicada en la tarde de hoy. También decirles, antes de ir con el comentario... La llamada. Tenemos al director de decisiones. Ah, pero fabuloso. Decirle nada más que la izquierdista Claudia Sheinbaum asumió, señores, como primera dama, como primera presidenta de México. De eso habrá que hablarse después, sobre los desafíos y demás. Grindr. Ahora, ¿a quién tenemos en la línea telefónica? Sí, a propósito que este programa le ha dado seguimiento desde ayer al tema de la situación de el conflicto en la cárcel de Azua. 15 de Azua, ¿no? Sí, tenemos en la línea al coronel Roberto Hernández, que es el director de prisiones, para ver cuáles son las informaciones oficiales de este caso. Buenas tardes, coronel Roberto Hernández. Buenas tardes, amigo Grimer y todo el equipo que les acompaña. Sí, ha habido muchas informaciones, coronel, con relación a no solo al desenlace, al transcurso y desenlace del hecho, sino al origen, al motivo de esta situación. Pónganos en contexto cómo fue que acontecieron las cosas para entonces abrir un diálogo. Bueno, muy bien. Lo primero es que oficialmente tanto la Policía Nacional como Procuraduría General de la República, como órgano rector del sistema penitenciario, han expresado y han publicado las informaciones al respecto, todas las que se tienen y que se tuvieron al momento de que se dio la situación, hemos estado publicando. Sí, pero ¿cuáles coronel, son? Coronel, pero mucho más allá de las informaciones, me imagino que usted refiere al hecho de que un recluso tomó como rehén o como se le quiera llamar al director en la cárcel y que entonces estaba herido y que luego, ¿cómo se llama?, que luego mataron al otro, ¿verdad? Eso es lo formal ahora. Viendo un poco los acontecimientos, ¿cómo puede ocurrir ese tipo de cosas? Sí, precisamente de lo que se ha publicado es el hecho de que este privado de libertad estaba en la oficina del director de la cárcel. ¿Eso es usual entre los presos? ¿Y de dónde pudo tener esa arma el recluso para el desenlace? Sí, bueno, la pregunta es interesante y algunas de ellas serán materia del resultado de la investigación, que no salen de la nada, sino fruto de la experticia que se realizan. Pero sí expresarle que es derecho aquí y en toda parte partes del mundo que un privado de libertad quiera conversar con las autoridades en un espacio. Claro, hay un protocolo y entonces parte de la investigación, que evidentemente aparenta que hubo un fallo, es el establecimiento del protocolo. ¿Qué dice el protocolo? ¿Qué dice el protocolo? Para que comencemos por ahí. Sí, pero muy bien, por eso me estoy explicando. Adelante, adelante. Entonces, correcto, es el hecho de poder recibirlo, no es el funcionario quien va a la celda, a menos que sea un recorrido, sino que se ubica un espacio donde tú llevas al privado de libertad, aquí en todo lugar, claro, es con seguridad, después de haberle hecho el cacheo necesario, y exponer también puede ser en presencia de otras personas o él mismo, cuál es la situación que le pasa. Y a partir de ahí, se oye, se toma nota. Eso sucede en cualquier parte. Está bien, pero espérese, vamos a lo concreto, porque eso que él va, voy a exponer algo, le tomamos nota, bien, no. Ajá, lo que nos preocupa es, coronel, es cuáles son los protocolos y cuáles fallaron en este caso para que un privado de libertad, si quiere conversar con el director o con las autoridades del recinto carcelario, vaya y converse. Sí, mire, usted quiere que yo le dé la respuesta y yo quisiera dársela.
del resultado de la investigación. Ah, pero hay que, toda esa parte tiene que estar sometida a una investigación que pasó. Aparenta que hubo un fallo. Porque sí puede, lo que quiero decirle es por qué estaba ahí. Porque ellos tienen derecho a poder ver y conversar con un protocolo. Pero ¿por qué estaba armado? Exacto. Porque necesariamente eso sí hay que ver en la investigación que falló. Pero ¿de dónde salió el arma? Eso tiene también que ver, fruto de la investigación, que de hoy hasta que quisiésemos, en el ámbito de lo que nosotros, como autoridad penitenciaria, inmediatamente vimos, tomamos, requisamos de arriba abajo el centro, hemos estado verificando. Muy bien. Roberto, ¿cuál es? Usted dice que todo privado de libertad tiene derecho a verse con las autoridades, pero me imagino que hay un protocolo para eso. ¿Cuál es el protocolo que hay para esos fines? Le repito lo que le dije. Él expresa en el área donde está que tiene una necesidad, tiene un problema, a el supervisor del área que quiere verse, ser asistido, porque quiere conversar directamente con una de las máximas autoridades. Y entonces, en función de eso, en el momento que sea conveniente, él se cruza, lleva, se le hace la revisión debida para que no haya ningún y en el caso de la especie, ¿hubo una solicitud? ¿Tienen ustedes registro de que hubo una solicitud por parte de este privado de libertad para hablar con él, para hablar con esa persona? Porque eso es lo que se está investigando. Y no es una solicitud formal que envió un oficio con un abogado. No, es dinámico porque el contacto es diario, es poder tener y oír todo lo que pueden decir los presos. Pero eso, como que no sería correcto que un preso diga, oye, yo quiero hablar con el director de la cárcel o con el encargado, y dije que yo hablo en el mismo día sin ningún protocolo y sin previa solicitud? Como que tampoco, bueno, como que no es correcto. Bueno, un juicio de valor suyo que depende de la cantidad de trabajo que él tenga o del problema que él esté identificando, porque él puede decirle, mira, hay una situación grave aquí atrás en el patio, yo quiero expresársela. Puede decirlo y él dice, pero es prioritario, déjame oír. Bueno, ese es el tema. Yo no estoy hablando de que ese fue el caso, es que son de los temas que la experiencia nos dice que se dan. Ahora, a partir de aquí, de todos los elementos fácticos que hemos presentado, debe dar el resultado de la investigación. Hay otra cosa que ustedes, le pregunto, otra cosa que se ha dicho es que el occiso salía del recinto, o sea que tenía algunos privilegios. ¿Eso es así? Los privilegios que manda la ley, y hay algo, la ley 113-21, en el esquema de lo que es la dirección y proceso de medio libre, que es prelibertad, en función de los años de condena y el tiempo que tenga de condena el privado de libertad, tiene con la aprobación del juez de ejecución de la pena, se le dan los permisos. ¿A cuáles permisos pudiera tener acceso? Como el caso de la especie, al muerte de la madre, la muerte del padre, que es lo que tenemos ahí. ¿Y ustedes tienen registro? Para eso no se necesita, para terminar con el tema de los permisos, no se necesita autorización para eso, coronel. Yo le expliqué que con la autorización del juez de ejecución de la pena. No importa por lo que competente. Y no importa por lo que esté preso, las razones por las que esté recluido, no varían, o aplica para todos en este caso. Claro, es un derecho que le asiste. Y si tiene registro, con los niveles de comportamiento y demás. Pero es un derecho, a la muerte del padre o la madre, lo que usted tiene que asegurar es la seguridad de vida de esa persona, pero es un derecho que tiene. Coronel, sí. Mire, yo le estoy hablando con una experiencia de haber pasado como 7 años preso en diversas cárceles. Sí. Y yo estoy convencido de que hay una práctica general en la institucionalidad que es cada quien aprovechar su rango en beneficio propio. Por eso yo he sido el promotor principal diciendo que hay que mejorarle la vida a los policías para poder exigirle la conducta que hace tiempo que no existe. Hay una práctica de corrupción inocultable donde las autoridades usan su posición y la de los presos para el negocio. Yo, como es presidiario, metí un revólver en mi habitación en una ocasión que lo necesité y encontré la complicidad policial.
no hay vuelta floja, no es un problema de que de ahora, como le están preguntando a los compañeros, de que cuál es el protocolo, no, hay una degradación real que obliga que en la reformulación de la policía se plantee tanto el mejoramiento de vida como la reconstrucción ética, porque no es verdad que es confiable la policía en ningún sentido, porque lo que predomina es el negocio, tenga usted o no cargo. Bueno, si usted ha buscado una impresión mía, yo quiero decirles que yo le puedo hablar del sistema penitenciario, que tiene muchas necesidades y por eso hay que hacer la transformación de vida. Claro. Ahora, yo también le tengo que hablar como policía, que honrosamente soy coronel de la Policía Nacional, y sé que si bien todos los procesos que se han trabajado de reforma y transformación, y yo le tengo mucho respeto al peso de sus opiniones, y tanto en el campo penitenciario, que después tal vez usted no se recordará las veces que nos hemos encontrado, pero yo luego fuera del micrófono le diré. Roberto, porque, pero tengo una pregunta. Sí, dame que úsame Graver para continuar con el tema. Roberto, ¿cuántas veces salió el hoyo oxiso? Así con permiso, a través de un juez, como tú muy bien nos explicaste el protocolo. ¿Cuántas veces él llegó a salir? Sí, mire, yo lo estoy... Hasta ahora yo tengo 3 permisos, pero a partir de ahí es la parte que estamos sacando toda la información. Y es fruto de la investigación también ese elemento. ¿Qué va a salir? Bueno, Roberto. Parte en el Ministerio Público. Según la información. Quería decirle con todo respeto, don Fafa, que la policía está en un proceso franco de transformación. Y hay. Roberto. La gran cantidad de policías son policías honestos, serios, que dan la vida por esta sociedad. No, yo creo que mejoran la vida y todos los servicios para exigirle a ellos la conducta. Sí, claro. Seguimos en la conversación, coronel, respecto a ese caso, porque tiene muchas nebulosas. Graeme tiene una pregunta, yo tengo otra, sobre todo respecto a la muerte del preso. Roberto Hernández, quien es director de prisiones, coronel de la policía, agradecer, ¿verdad?, que atendió el llamado. Mire, la información que publica uno de los medios señala que el recluso tuvo condenado por la muerte de un agente de la policía. 20 años. Ajá. Entonces, bajo esas condiciones, esa información, que no es usted, porque, o sea, el cuestionamiento no es a usted como persona, sino al modelo, al sistema. Entonces, ese coronel que estaba al frente de eso y que fue herido, que pudo haber muerto en el hecho, debía manejar que ese señor estaba preso por matar policía. Entonces, yo me imagino que algo grande, tenía que ser algo muy grande para que ese coronel le permite el acceso al tal Yembrón para que tenga acceso a su despacho sabiendo ese prontuario. Entonces, yo lo que espero es que haya realmente, que usted mismo, se encargue de que esta investigación tenga los resultados. Sí, gracias. La investigación no está bajo la dirección nuestra, sino, como es lógico, del Ministerio Público, que es el órgano competente, y nosotros nos van también, por ser la parte administrativa, también a ser fruto del proceso de investigación, o sea, ser parte investigada. Claro, se va a hacer una investigación. Ese privado de libertad tenía condenado a 20, tenía 14 años. Ya había cumplido 14 años. Bueno, pero usted tendremos que esperar los resultados de las investigaciones. Sin embargo, hay algunas situaciones que facilitaron, parece ser, para que las cosas ocurran, porque evidentemente que no se estaba actuando con todo el control que amerita el centro penitenciario. Por ejemplo, de las cosas que se nos ha dicho incluso es que era muy frecuente que algunos de esos presidiarios salgan en la cárcel de Asua, no para que porque un pariente murió, sino que salen a celebraciones y fiestas y demás, eso se ha dicho. Pero en el caso del hoyo oxiso, ¿eso era evitable después que él pidió hablar con la prensa, después que ha circulado incluso un audio de este señor y la prensa dice que fue retirado? ¿Era evitable? Advirtiendo de que lo iban a matar. Exacto, sí. Advirtiendo, mire, el desenlace finalmente, o qué pasó ahí, también ahí falló el protocolo. Gracias, mire, yo quiero precisar de dos cosas.
Una, se refiere que dicen que salen y que afiestan. Yo quiero decirle que eso no es posible. Y si está la prueba, va a salir. Y si alguien la tiene, que la pierda el Ministerio Público. No, eso es uno. Que él salía. Eso es uno, de que él salía y que la lleva al Ministerio Público, porque eso es grave. Pero usted no dijo, escúcheme, usted no dijo ahorita que salió tres veces. No, pero ustedes deben, como parte que está. Bueno, entonces aclárenos, porque yo entendí, escuché que salió tres veces. No, la señora me dice que salían a fiestas. Ivonne Ferreras, coronel, Ivonne Ferreras. Ah, Ivonne, sí, ¿cómo está usted? No tenía todos los nombres. Entonces, doña Ivonne, precisamente como decía que se ha dicho eso, yo le decía que de manera categórica, al salir a fiestas y demás, yo lo desmiento. Ahora, el que tenga la información, que la lleve al Ministerio Público, porque sería esto. Ahora, paso entonces a la otra parte. No, antes de pasar a la otra parte, y las tres veces que salió, ¿cuál fue el criterio bajo el permiso? ¿Por qué fue? ¿Por qué razón? Sí, yo le decía de función de uno, el hecho de muerte de el padre o la madre, okay, y después a la defunción de cada uno de ellos, que fue un hecho de todo el proceso se investiga. Entonces la parte ahí se hizo, quiero yo establecer, fue un equipo de muy alto nivel de las fuerzas tácticas de la policía con negociadores. Entonces ahí duraron, se hizo todo lo humanamente posible, uh-huh, para salvarle la vida al coronel y al funcionario penitenciario y al interno, al privado de libertad. ¿Agredió a las autoridades? ¿Estaba armado? Porque sí, cuando hablamos, claro, de lo humanamente posible y que todo un escuadrón aplicando el protocolo no pudo hacerlo, fue inevitable. Explíqueme, ¿cómo se manejó? No, lo que nosotros hemos publicado, que estaba, no va a ver, lo repito, que él estaba armado, porque en ningún momento dejó de estar armado y encañonando a los dos, que pudiéramos decir rehenes, al coronel, al coronel Vidó y al funcionario penitenciario Francisco. Que estuvo hasta el último momento con eso. Y el desenlace se da en esa situación, ya en el perfecto uso de la proporción de la fuerza para proteger la vida a los privados. Bueno, pues muchísimas gracias al coronel Roberto Hernández, director de prisiones, sí, por aceptar conversar con nosotros. Ojalá que el caso no se lo trague la nebulosa y que luego se hagan las aclaraciones del lugar. Como pasó en La Victoria, por ejemplo, de ese no supimos más qué hacer, ni siquiera qué pasó. Lo que sí sabemos es que la coronela tuvo que salir rápidamente de ahí. Y es una historia que se repite con mucha frecuencia en muchas cárceles del país y desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, coronel. Gracias. Pase buenas tardes. Gracias.